En primer lugar, creo que la victoria de hoy es un importante paso para nuestro equipo, que volveré a decir lo mismo que en el pasado. Estamos en un proceso acelerado y victorias como las de hoy y actuaciones, sobre todo en la primera parte, ayudan mucho, ayudan para forjar el espíritu del grupo, la confianza, el trabajo, evidentemente, que mencionas de las distintas llegadas al área rival, por lo que para nosotros es muy importante y es lo que contabilizamos. Cuantas más entradas dentro de área haya y más acciones de finalizaciones, por supuesto, vamos a tener actuaciones como en la primera parte. Sinceramente, estoy muy orgulloso del trabajo y de la entrega del grupo. Hay que volver a decir que nos ha costado en la segunda parte. Quizás deberíamos tomar un curso en artes oscuras del fútbol para aprender un poco cómo manejar los tiempos cuando a veces pecamos de inocentes en algunas jugadas, como al final, ¿no? Cuando tenemos unas oportunidades de quedarnos con el balón, de buscar salir al campo contrario sin prisas, pero lamentablemente, bueno, es algo que tenemos que aprender y trabajar. Creo que el trabajo, como dije, el proceso del trabajo no ha parado, simplemente con esto se sigue efectuando. Y en cuanto al cambio de esquema al final, creo que era muy importante. Ellos también cambiaron con dos puntas, nos hacían mucho daño con los cambios de orientación. Nuestra línea de cuatro no llegaba, los laterales no llegaban a tapar, los extremos ya se habían cansado, no podían llegar a ayudar a nuestros laterales. Por lo tanto, creo que era adecuado meter cinco atrás y soltar un poco más a los laterales para salir, confrontar mucho antes de que nos lleguen al área con los centros, ¿no? Así que esto nos ayudó, nos sentimos cómodos, creo que incluso tuvimos alguna que otra llegada, pero nos afectó mucho el desgaste en los primeros 30, quizás 35 minutos de la segunda parte, desgaste defensivo, que hay que reconocer, el rival nos ha propuesto en la segunda parte un partido muy difícil, en un campo muy difícil, por lo tanto, los 3 puntos hoy tienen más valor, aunque más que nada para nosotros la experiencia de sumar y de ver que el trabajo y la recompensa del grupo, que no solamente realiza en el partido, sino en todas estas semanas, tiene mucho sentido. Gracias, Rodrigo. Por acá, por favor. Profesor, finalmente, de TUDN, ¿sientes que ya tienes la plantilla completa, que ya no necesitas más adiciones? Y si es así, ¿qué te parece el equipo que has formado para esta campaña? Creo que nosotros ya hemos hablado que tenemos un equipo donde tenemos una plantilla amplia, tenemos fondo, tenemos jugadores que pueden doblar las posiciones, que son cosas muy importantes para un equipo y más para un equipo que tiene mucha gente joven, sobre todo en esas posiciones. Creo que para nosotros la gente que hemos traído a Ríos y a Pocho Guzmán nos aportan. Todavía yo sigo insistiendo que estoy seguro de que nos van a dar mucho más. Es el tema del proceso, ¿no? De nuevo. Y yo pienso que tenemos que una plantilla es algo, una cosa dinámica, ¿no? Cerrar una plantilla cuando tienes lesiones, nada más empezar la temporada, creo que no hay que tener prisa, ¿no? Hay que estar atento porque todavía nos queda mucho por jugar. Todavía creo que para esta campaña vamos a tener muchos desafíos y el equipo tiene que estar fuerte. Completo, yo creo que no estamos completos cuando tenemos lesiones de gente importante y de gente que todavía se recupera. Nosotros vamos a mirar desde luego en la gente que vuelve de las lesiones cuando les toque. Creo que el primero en la fila es JJ Macías. Por lo tanto, con él vamos a estar también reforzados cuando esté. Pero las lesiones también nos han afectado. Gracias, Mario. Buenas noches, Mike Moreno, Pico de Correo, junto con profesor. Siendo Chivas, hablando de las plantillas, siendo Chivas una de las tres a nivel mundial que solo alinea jugadores nacionales, dirigir a un equipo como Chivas Rayadas de Guadalajara,
lo hace un reto mayor como director técnico? ¿Es esto una experiencia doblemente difícil, no solo para ti, sino para cualquier técnico? Es un orgullo, estoy orgullosísimo, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Doy cada día lo mejor de mí mismo y exijo a todos los demás, así es como yo lo entiendo, exijo que cada uno esté al máximo. Y creo que a la gente le gusta eso. Y esto, lo que nosotros estamos haciendo aquí es una revolución. Y una revolución, lamentablemente, es un proceso y a veces es duro y no se consigue todo en un día. Pero hay que tener fe, hay que tener, sobre todo hay que tener lo que hay que tener para enfrentarse y cada día ir repitiendo cosas y tratar con todas las adversidades que te propone un entorno como este, desafiante, un equipo grande, un equipo con orgullo, con una gran afición, exigente, pero aquí estamos para trabajar y convencer. Y como dije, yo estoy encantado. Otro día también le dije a nuestro presidente Amaury, yo estoy encantado aquí. Veo que hay gente comprometida, veo que al que le pido ayuda o que me aporte algo, está siempre, estoy hablando de la gente del club, de mi gente y de la gente que estamos conociendo, es con una predisposición fantástica. Eso es necesario para que un club vaya todo el mundo en la misma dirección. Y esto es algo que yo valoro mucho y me encanta. Y vamos a ir dando lo mejor de nosotros, paso a paso, día a día, partido a partido. Gracias. Digo, hoy vimos cómo el equipo se cerró de alguna manera con esta línea de equipo que mencionas, que sorprende. ¿Cuánto tiempo tú le das a tu estilo de juego como factor sorpresa dentro de la Liga MX por el hecho de que eres un técnico nuevo con ideas diferentes o con ideas propias, ¿no? en esa nueva liga? ¿Cuánto tiempo le das para decir, ok, ya me conocen, hay que buscarle esa variante? Es una gran pregunta y simplemente te vuelvo a responder. Nosotros llevamos poco tiempo aquí, entonces cada partido es un desafío distinto. Y ahí no solamente que tenemos que actuar sobre las propuestas y los retos que nos propone el juego, el rival, sino también como las lesiones. Hoy mismo otra vez tuvimos, cuando estábamos listos para hacer un cambio, ocurre la lesión de Carlos Cisneros, pum, hacemos el paso atrás. Es algo vivo, esto es algo vivo. Lo que nosotros tenemos, creo, y creo sinceramente con muchísima fe, tenemos capacidad de reaccionar rápido, tenemos capacidad de adaptarnos y también tenemos capacidad, como en las primeras partes sobre todo, de imponernos. Por lo tanto, para nosotros es un aprendizaje cada partido, como hoy después rápidamente el cuerpo técnico tuvimos un rápido intercambio de opiniones, volver a analizar, volver a sacar por dónde estamos débiles, por qué estamos, qué soluciones podemos proponer y seguir trabajando. Desde luego que esto no es, esto es un trabajo lineal, pero a veces hay que desviarse para poder volver a encontrarse en la línea recta, que es lo que queremos tener. Gracias.